the sun's gonna shine in my life once more. Love's gonna live here again. Things are gonna be the way they were before. Love's gonna live here again. Love's gonna live here. Love's gonna live here. Love's gonna live here again. No more loneliness, only happiness. Love's gonna live here again. Singing. Love's gonna live here again. I hear bees a-humming, and I know the days are coming. Love's gonna live here again. Empecé más que nada con coche europeo. Lo que pasa es que llegué a pillarme un Capri, que se consideró un Mustang europeo, pero nos quedábamos cortos de motor, entonces necesitabas un poco más de potencia, como si digamos, un coche más muscar, que dicen, más potente. Pues salió la ocasión de pillar la pickup y por ahí empezó la locura. Como con uno no nos conformamos, nos compramos otro y otro y nos juntamos con tres americanos. Es algo que tú mismo te puedes manejar, te lo puedes como medio mantener, por decirlo de una manera. Tú te coges un coche europeo y a día de hoy necesitas llaves específicas para poderte cambiar un filtro de aire, un filtro de aceite, lo que tú quieras. La misma casa te lo pone difícil para que vayas a ellos. Tú te coges un americano y con cuatro tutoriales de YouTube, tú mismo te puedes mantener tu vehículo. No es un vehículo que sea caro de mantener, lo que es caro en consumo. Podemos decirlo. No sé, es una cosa que coges uno, coges dos, coges tres, y luego te gusta más el otro, pues intentas vender uno para comprar otro, y si no, pues te lo compras también, ya puestos. Es lo que hay. Pues tengo el que tuve de mis 18 años, que es mi BMW, que se quedará para siempre. Luego tenemos la pickup que tenemos aquí detrás, que es una Chevrolet C10, que es del año 72. Luego tenemos el Chevrolet Camaro, que se me tiraba un año en ese proyecto porque se ha respetado la originalidad, pero se le han dado toques más modernos para que el coche no deje de tener su esencia de coche clásico, pero más customizado, podríamos decir la palabra, aunque no llega a estar customizado, está original. Ese coche, ese Camaro es del 79, aunque lleva salpicadero y el interior lleva de un año antes, del 78, que es distinto. Y luego ya tenemos el Corvette, que es del 2002, que eso ya es inyección, ya es un coche para viajar, para lo que quieras, ya es más un coche más de día a día y tiene un consumo también más moderado, porque de los otros dos el consumo se va por el aire. A ver, si alguien quisiera hacerse un vehículo americano, lo primero sería intentar encontrar gente que esté metida dentro del mundo y que ellos le aconsejen o le puedan más o menos decir, porque el mundo americano parece que no, pero hay mucha ficción, pero hay mucha gente. Cualquier grupo que tú te metas de Corvette, por decir algo, cuando sale un anuncio de Corvette, ese coche lo tienen más que controlado. Te pueden decir pegos y señales de qué le pasa a ese coche. Tú realmente te mola un Corvette, típico coche americano, te lo vas a comprar y prácticamente te la pueden colar directamente. Puede que el coche esté podrido, puede que haya tenido un golpe, pueden ser mil cosas. Entonces lo recomendable es que te juntes con gente que esté dentro del mundo, puedas tener una confianza con esa persona y te recomiende, te recomiende el vehículo, por decirlo de alguna manera. Que no vayas con los ojos cerrados, nunca porque veas un anuncio, hostia, un Corvette, 5.000 pavos, le hago la reserva y me lo llevo. Nunca se compra un coche sin ver. Puede que llegues y que el coche prácticamente esté podrido. O hay muchos casos que han tenido golpes fuertes y es un vehículo que han importado y el coche no se puede reparar. El coche sirve para piezas y hay mucho timo realmente. Entonces, si te coges gente que realmente está metida dentro del mundo,
prácticamente tienen controlados todos los vehículos americanos que hay dentro de la península. Es bueno pues arrimarse a esa gente que te puedan aconsejar. Y a veces lo que siempre se te ha dicho es que comprar barato sale caro. Vale la pena comprar algo que sea realmente el precio que le corresponde y no comprar un regalo que vas a terminar tirándolo a la chatarra o regalándolo porque no vas a poder hacer nada de él. No te vale ni para piezas porque un coche podrido poco le puedes aprovechar. Ya si nos ponemos dentro del mundo de los vehículos americanos, cada vehículo también realmente es una sensación. Siempre son coches muy potentes en comparación a los europeos, son coches muy potentes, pero son sensaciones distintas. Aquí, por ejemplo, tenemos la pickup, que la pickup solo tiene dos marchas y es puro nervio, es mucha explosión, mucha fuerza, mucha potencia la que tiene, pero realmente no es velocidad, es un vehículo muy pesado, es un vehículo que se utilizaba para carga y es una conducción que es como estar en el sofá de casa, es algo muy cómodo y tal, pero es para lo que es un vehículo para carga. Es muy vistoso, muy llamativo y mola disfrutarlo, ¿no? Es como, soy el leñador, voy a cortar la leña, ¿no? Un vehículo raro de ver y bonito. Luego, por otra parte, podemos tener el Camaro, que es el que tengo yo. Yo hablo desde mi punto de vista, desde mis vehículos. El Camaro es un coche que es un coche americano, pero no deja de ser un coche familiar, porque tienes cuatro plazas. Puedes llevar detrás, si tienes hijos, en el caso, o lo que sea. Es un vehículo potente, que ya tiene su velocidad, ya tiene su potencia, ya va muy guay. Tiene unas sensaciones ya de coche competitivo. No es un coche de poco motor. Está claro que cualquier vehículo americano es potente, pero tiene unas sensaciones distintas. Luego, si nos cogemos un Corvette, ya es un coche deportivo, ya es un coche para dos plazas. Es para ir tú y un acompañante, no sería un coche para el día a día, podríamos decir. Pero yo estoy hablando desde los coches que tengo, entonces hablando ahora del Corvette, que es lo que estamos hablando. Mi Corvette personalmente ya es más moderno, ya es inyección, y eso ya es como llevar un car en un vehículo de calle. Una sensación que no se puede describir. Si no te montas en uno, no conduces un vehículo, no puedes describirlo. Es algo que no sé cómo decirlo en palabras, para que nos entendamos, pero es una sensación muy buena, que me guste un poco de adrenalina y tiene siempre el uff, que se me va, que patina, cómo mola un poquito de drift. Es un coche chulo de conducir, pero claro, estamos hablando que este también ya es un vehículo que va a inyección, ya es un vehículo más moderno, ya tiene más seguridad, lleva un ESP, lleva ABS, pero la potencia es increíble, vamos a decirlo así. Something, only pretending to feel something. I know you're dying to run. I wanna turn you around. Please remain calm. The end has arrived. We cannot see you. Enjoy the ride. This is the moment you've been waiting for. Don't call it a warning. Enjoy the ride.
This is a war. Lo más complicado de restaurar un vehículo americano, pues que ya cuando te empleas en hacer algo gordo, como tener que tener el coche encima de un elevador, desmontar piezas que ya no prácticamente son piezas grandes, piezas que necesitas como maquinaria, digamos, para desmontarla, ¿no? Un extractor para un rodamiento, necesitas un elevador y un gato hidráulico que te sujetara la caja de cambios, por decirlo, por poner un ejemplo, pues tienes que ir a morir a un taller. Y los talleres tienes dos problemas en estos vehículos. El más gordo es que te cobran lo que no vale, te pegan una caña gordísima porque no te cuentan nunca las horas que son realmente, te cuentan de más, y como nunca se sabe, porque se tiran muchas horas allí, cuando viene la factura es gordísima, te dan doblado. Ese es uno de los problemas graves. Y el segundo problema, que es un problema muy gordo también, que cuando tú llevas un vehículo de estos a restaurar a un taller, lo típico que dicen es, no, si a ti el coche no te hace falta. Entonces como que se alarga mucho la reparación. Tú para mañana no lo necesitas, ya, pero yo te pago como otro. Ya, pero es que tengo otras cosas. Entonces como que tu vehículo, tu proyecto lo tienen un poco apartado y no te lo reparan como un coche de día a día, ¿no? Como si no te corriera prisa. No se entiende el porqué, pero suelen ser muy largas esas reparaciones cuando pasas por un taller. Estos vehículos tienes que tener muy en cuenta que al no llevar SPS, los vehículos potentes, un poco mojada que esté en la calle, un poco de aceite que pille, un acelerón de más, pues quedar cruzado en medio de la carretera, así que como que no quiere la cosa. Por eso es que realmente yo antes de tener un vehículo americano me ha pasado. Todos nos podemos ver vídeos de YouTube porque venga, vamos a pasar. Y vemos los típicos americanos con Mustangs, con Corvettes, con Camaros, que salen de una concentración y dicen, mira el flipaillo, tú, le pega el acelerón y se pega la hostia contra el bordillo, se ha llevado dos por delante, o se le ha quedado el coche cruzado, ¿dónde va? Flipa. Pero es que realmente no puedes ser el flipado, es que sinceramente desde mi posición, estos vehículos con un poco de gas que le des, solo por dar el sonido, por hacer un poco llamar la atención, decirlo de alguna manera, el coche se cruza solo, si es que no necesita que le des caña para que se cruce. Pero esta gente ni es que sean chulitos, ni es que sean tontos a la hora de conducir, ni nada. Es que el vehículo no te lo espera, son vehículos inesperados. Son tan potentes que al mínimo golpe de gas el coche se te queda cruzado. Entonces, salvo que todos nos reímos de esos vídeos, yo he sido el primero que lo he visto, que mira, tío, se queda cruzado, se ha ido encima de la acera, tal. Pero es que quien lleve un vehículo americano, que levante la mano que no le haya pasado. Yo no puedo levantarla. Oh.